El aluminio es uno de los metales más fascinantes y versátiles del mundo moderno. Es el metal más abundante en la corteza terrestre, representando cerca del 8% de su peso, aunque no se encuentra en estado puro, sino en minerales como la bauxita. Gracias a sus propiedades únicas, ligereza, resistencia a la corrosión, conductividad y capacidad de reciclaje, se ha convertido en un pilar de industrias clave como la aeronáutica, la construcción, la energía y la tecnología. China lidera la producción mundial, fabricando más del 50% del aluminio global, mientras que países como Guinea, Australia y Brasil concentran las mayores reservas de bauxita. Cada año se producen más de 60 millones de toneladas de aluminio, y la demanda sigue creciendo, impulsada por la transición hacia vehículos eléctricos, energías renovables y estructuras sostenibles. Sin embargo, este metal no es fácil de obtener. Su producción es altamente intensiva en energía, lo que ha motivado una fuerte inversión en tecnologías limpias para obtener aluminio verde. Además, su capacidad de reciclaje infinito hace que el 75% del aluminio fabricado en la historia aún esté en uso, lo que lo convierte en un campeón de la sostenibilidad. ¿Sabías que una lata reciclada puede ahorrar suficiente energía como para mantener una bombilla LED encendida durante 20 horas? Quédate hasta el final para descubrir cómo se transforma una roca en este increíble material que mueve el mundo. Y si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con alguien curioso como tú. Empecemos nuestro viaje hacia el corazón metálico del aluminio. Paso 1. Extracción de la bauxita, la roca madre del aluminio. El viaje del aluminio comienza con un mineral llamado bauxita, una roca terrosa de color rojizo que se forma por la descomposición química de rocas ricas en aluminio en climas tropicales. Este mineral es la fuente primaria de aluminio en el mundo y está compuesto principalmente por óxidos de aluminio hidratados, además de pequeñas cantidades de hierro, sílice y otros compuestos. Los mayores depósitos de bauxita se encuentran en países como Guinea, Australia, Brasil y Jamaica, donde las condiciones climáticas permiten su formación y acumulación en grandes cantidades. La extracción de la bauxita se realiza a cielo abierto, mediante maquinaria pesada como excavadoras y camiones de carga, ya que se encuentra relativamente cerca de la superficie. Una vez extraída, la bauxita es triturada y transportada hasta las plantas de procesamiento, donde comenzará la transformación industrial para separar el aluminio de los otros componentes. Aunque esta etapa puede parecer sencilla, es fundamental, ya que la calidad de la bauxita determina el rendimiento y la eficiencia del resto del proceso. Aquí es donde empieza todo, una simple roca terrosa que, tras un proceso impresionante, se convertirá en latas, aviones, ventanas o piezas de autos eléctricos. La magia apenas comienza. Paso 2. Refinación. Obtención de alúmina mediante el proceso Bayer. Una vez extraída la bauxita, el siguiente paso es transformarla en alúmina, óxido de aluminio, aló, una sustancia blanca y en polvo que es la base para obtener el aluminio metálico. Este proceso se conoce como el proceso Bayer y fue desarrollado en 1888 por Carl Bayer. Es la técnica más utilizada en el mundo para refinar bauxita. El procedimiento comienza triturando la bauxita y mezclándola con una solución caliente de hidróxido de sodio, sosa cáustica. Esta mezcla disuelve los compuestos de aluminio presentes en la bauxita, formando una solución llamada licor de aluminato sódico. Mientras tanto, los residuos no deseados, como el hierro y la sílice, se separan como un lodo rojo llamado residuo de bauxita o lodo rojo, un subproducto que debe manejarse cuidadosamente por su impacto ambiental. Posteriormente, el licor se enfría lentamente y se introduce una semilla de alúmina, lo que provoca la precipitación de cristales puros de alúmina. Estos cristales se filtran, se lavan y se calcinan en hornos a altas temperaturas, más de 1000 grados centígrados, para eliminar la humedad, dando como resultado la alúmina pura y lista para la electrólisis. Este paso es clave en la cadena de producción, ya que de su pureza depende la eficiencia del proceso siguiente, la obtención del aluminio metálico. Paso 3. Electrólisis. Transformación de alúmina en aluminio metálico, proceso Hall-Héroult. Una vez que tenemos la alúmina pura, llega uno de los momentos más impresionantes del proceso, convertir ese polvo blanco en aluminio metálico brillante. Esto se logra mediante un procedimiento llamado proceso Hall-Héroult, inventado de forma casi simultánea por Charles Hall en Estados Unidos y Paul Héroult en Francia, en 1886. Este proceso se basa en la electrólisis, una técnica que utiliza electricidad para descomponer compuestos químicos. En este caso, la alúmina se disuelve en un baño caliente de criolita fundida, NaAlF, que baja el punto de fusión del aluminio y permite que la reacción ocurra de forma eficiente. Una corriente eléctrica de alto voltaje pasa a través del baño. En el cátodo, electrodo negativo,
Los iones de aluminio se reducen y se depositan como aluminio líquido en el fondo de la celda. Al mismo tiempo, en el ánodo, electrodo positivo, el oxígeno se libera y reacciona con el carbono del ánodo formando dióxido de carbono. Este proceso requiere grandes cantidades de energía eléctrica, por eso muchas plantas se ubican cerca de represas o fuentes baratas de energía. Al final, se obtiene aluminio líquido puro, listo para ser moldeado. Aquí es donde la ciencia se convierte en metal brillante. Paso 4. Moldeo y colado del aluminio fundido. Después de obtener el aluminio líquido mediante el proceso de electrólisis, el siguiente paso es darle forma. Esto se hace mediante el moldeo y colado del aluminio fundido, un proceso fundamental para la creación de diferentes productos, desde grandes piezas para la industria hasta componentes más pequeños. El aluminio fundido se vierte en moldes de acero o hierro, donde se enfría y solidifica. Dependiendo de la aplicación final, el proceso de colado puede variar. Por ejemplo, en la fundición en arena, el molde se hace a mano o con máquinas especializadas, y el metal se vierte en el molde para tomar la forma deseada. Esta técnica es ideal para piezas grandes y de baja producción. Para productos más finos y de alta precisión, como piezas automotrices o componentes electrónicos, se utiliza la fundición a presión, donde el aluminio fundido se inyecta a alta presión en un molde cerrado. Esto permite obtener detalles más finos y acabados más uniformes. Una vez enfriado, el aluminio colado se corta, se pule o se prepara para las etapas posteriores, dependiendo de si será utilizado en productos como latas, componentes aeronáuticos o estructuras de construcción. Este paso es clave para asegurar que el aluminio tenga la forma, tamaño y calidad deseada para sus diversas aplicaciones. Paso 5. Laminación, extrusión y otros procesos de conformado. Una vez que el aluminio ha sido fundido y moldeado, el siguiente paso es darle la forma deseada para aplicaciones específicas. Esto se logra mediante procesos de conformado como laminación, extrusión y forja, que permiten crear productos de diferentes tamaños, grosores y estructuras. La laminación consiste en pasar el aluminio a través de grandes rodillos que lo aplanan y estiran, reduciendo su grosor hasta obtener láminas delgadas, como las utilizadas para fabricar envases y latas. El proceso de laminado puede ser en frío o en caliente, dependiendo de la temperatura y de las características que se desean obtener en el material. La extrusión es otro proceso clave, en el que el aluminio fundido es forzado a través de un molde para crear formas específicas, como tubos, perfiles y marcos. Es comúnmente utilizado para productos de construcción y ventanas. El trabajo en frío y en caliente también puede ser parte del proceso de conformado, dependiendo de la resistencia y flexibilidad que se desee obtener. En algunos casos, el aluminio se somete a tratamientos térmicos para mejorar sus propiedades mecánicas. Estos procesos permiten que el aluminio se adapte a una amplia variedad de industrias y productos, desde componentes de aviones hasta elementos de decoración. Paso 6. Tratamientos térmicos y aleaciones según la aplicación final. El aluminio es un metal muy versátil, pero para que cumpla con requisitos específicos de resistencia, durabilidad y otras propiedades, se somete a tratamientos térmicos y se aleja con otros metales según la aplicación final. Esto permite que el aluminio se adapte a diversas industrias y productos. Los tratamientos térmicos incluyen procesos como recocido, tempel y envejecimiento, que mejoran las propiedades mecánicas del aluminio. En el recocido, el metal se calienta y luego se enfría lentamente, lo que aumenta su ductilidad. El tempel implica calentar el aluminio y luego enfriarlo rápidamente, lo que aumenta su dureza y resistencia. Por otro lado, las aleaciones son mezclas de aluminio con otros metales como silicio, cobre, magnesio o zinc. Estas aleaciones se crean para satisfacer necesidades específicas, como mayor resistencia al desgaste o corrosión, lo que es especialmente importante en aplicaciones de alta exigencia como la industria aeronáutica o automotriz. El tipo de aleación y el tratamiento térmico que se le dé al aluminio dependen de la función que deberá cumplir. Por ejemplo, los aluminio 2024 y 7075 son ideales para aeronáutica, mientras que el aluminio 6061 se utiliza en aplicaciones estructurales y de construcción debido a su excelente resistencia. Paso 7. Aplicaciones clave, latas, aviones, estructuras y más. El aluminio es un material esencial en una amplia gama de industrias debido a su ligereza, durabilidad y resistencia a la corrosión. Gracias a estas propiedades, se utiliza en productos cotidianos y de alta tecnología. En el sector de embalaje, el aluminio es ampliamente utilizado para fabricar latas de bebidas, alimentos en conserva y envoltorios, gracias a su capacidad para proteger los productos de la luz, el aire y la humedad. Las latas de refrescos y cervezas son un claro ejemplo de cómo el aluminio combina funcionalidad y eficiencia en el envasado.
En la industria aeronáutica, el aluminio es un material clave debido a su ligereza, lo que reduce el peso de los aviones y mejora la eficiencia en el consumo de combustible. Modelos como los aviones comerciales de Boeing y Airbus utilizan aleaciones de aluminio de alta resistencia. El aluminio también se utiliza en construcción, especialmente para estructuras y marcos de ventanas. Además, se emplea en automóviles para mejorar la eficiencia del combustible al reducir el peso total del vehículo. Finalmente, la tecnología también se beneficia del aluminio, ya que se utiliza en electrónica, computadoras y sistemas de refrigeración, donde su capacidad de disipar el calor es crucial. Y así concluye nuestro recorrido por el fascinante mundo de la producción del aluminio. Desde la extracción de la bauxita hasta la creación de productos esenciales como latas, aviones y estructuras, el aluminio demuestra ser uno de los metales más versátiles y valiosos para la humanidad. ¿Te sorprendieron los detalles de este proceso? Cuéntame en los comentarios cuál de estos pasos te pareció más impresionante. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video, donde exploraremos más sobre la ciencia que nos rodea.